Tafalla aldean gaude. Estamos en la zona de Tafalla. Este pueblo es Pitillas. En 1936, Antonio Cabrero era el alcalde, persona que fue represaliada. Os quiero presentar a Ander y Maite. Ander es el nieto de Antonio Cabrero y Maite, la mujer de Ander. Ellos son los protagonistas de la investigación sobre lo ocurrido con Antonio Cabrero. Yo creo que por un lado teníamos muchas ganas de hacer algo. Mi padre ya era mayor, yo lo había vivido siempre oyendo me voy a morir y no voy a saber dónde mataron a mi padre, no voy a tal. Siempre eso era un poco una cosa que en casa pues se hablaba, ¿no? Y bueno, pues en un momento decidimos intervenir y empezar a buscar. Empieza a comenzar cuando conozco a Ander y sobre todo a su padre, a Valentín, con el que tenía una relación muy, muy estrecha yo, que era prácticamente un padre por circunstancias ajenas, ¿no?, a lo que estamos hablando ahora. Entonces comienza al inicio, pero verdaderamente cuando comienza es cuando tengo a mi hijo. Cuando tengo a mi hijo Omar, ¿no?, no tengo muy claro por qué, se empieza a mover algo y entonces tanto Ander como yo empezamos a hacer una búsqueda mucho más estricta de lo que habíamos hecho antes. Y con el hijo, con 9 meses más o menos, nos venimos al Alcarama por primera vez. Una labor impresionante que hicieron Maite y Ander, porque cuando yo escribí esta novela, la documentación ya la tenían ellos, lo habían hecho. Fue una documentación que fueron almacenando durante años. Ya, mi abuelo Antonio vino de Huesca, de Ponzano. Vino primero a hacer el servicio militar a Pitillas y bueno, ahí se casó con mi abuela y ya se quedaron a vivir en Pitillas. Entonces mi abuelo era jornalero, trabajaba al campo y eso, donde le daban trabajo y así. Al casarse le habían regalado una trilladora pequeña y con ella empezó a trillar para la gente que no tenía y tal. Y bueno, con eso se buscaba la vida. Era un poco el motor de los socialistas de Pitillas, ¿no?, y de la zona. Y fue siquiera militante de UGT. Tuvo 4 hijos y le propusieron ser, bueno, primero participó y fue concejal en el Ayuntamiento de Pitillas y trabajaban sobre todo el tema del comunal, ¿no? Mi abuelo venía de esa zona de Huesca también, que venían ya con unos planteamientos bastante comuneros, ¿no? Y aquí el tema del comunal pues estaba bastante jodido y ahí se metió a hacer una defensa del comunal y bueno, consiguió en la candidatura cuando estuvieron de concejal deslindar algunas parcelas de que las habían usurpado y las deslindaron otra vez para el uso de los vecinos. Y yo creo que eso fundamentalmente no se lo perdonaron, ¿no? Entró de alcalde en abril del 36 y pues estuvieron hasta el lanzamiento, hasta julio. Estuvo en la alcaldía. En ese tiempo, hasta que llegó el 18 de julio, pues bueno, pues deslindaron el comunal y bueno, y los trabajadores, la gente que no tenía tierras empezaron a trabajar en el campo. En Pitillas había mucha pobreza e incluso hambre, nos decían, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dieron un poco la vuelta a la situación esta. El 18 de julio salta en Iruña, ¿no?, el alzamiento, y el día 20, el lunes o martes 20 de julio, ya llegan a Pitillas un grupo de gente armada al cargo de, bueno, a la orden de un teniente de la Guardia Civil del cuartel de Olite,
Y llegan allí y bueno, empiezan a por las calles, a gritos y a que salgan, qué tal, qué cual. Entonces, por mediación, se entran en el ayuntamiento, lo asaltan y envían al cura de Pitillas a casa de mi abuelo a pedirle la vara de alcalde, a que entregue la vara y tal. Y mi abuelo se niega y entonces acuden allí a donde la casa y empiezan a gritar, bueno, ya lo sacan de casa y lo llevaron a trompicones y con insultos y tal hasta el ayuntamiento. Asaltaron el ayuntamiento, quemaron lo que había, rompieron el cuadro de Azaña, se dicen que se lo rompieron en la cabeza, y una trifulca grande, y en esto también fueron a la Casa del Pueblo y quemaron allí la bandera republicana y algunos libros y tal. Los hombres, casi todos hombres, aunque alguna mujer también se unió a la fiesta, le fueron rodeando. Les conocía a todos, dos días atrás eran amigos, hacía faenas para muchos de ellos, había tomado vinos con casi todos, le habían palmeado la espalda. Todos le siguieron hasta el ayuntamiento, le conducían, debían dar ligero para no verse en el suelo, le zarandeaban de un brazo del otro, le insultaban, le amenazaban de muerte. Después, cuando Juliana, rodeada de sus hijos, asomó la cabeza por la puerta, solo acertó a ver un grupo de gente, pero supo de qué se trataba. Y en ese momento mi abuelo se escapó. Se escapó de la trifulca, del ayuntamiento, porque claro, estaban amenazándoles que los iban a matar y tal. Y se escapó, detuvieron a algunos otros vecinos también. Y él se escapó. Bueno, fue a casa primero, aún no sé cómo le dio tiempo, pero a un paso por casa se despidió de mi abuela y de mi padre y tal. Se cogió algunas cosas y se fue por un camino de la casa, por puerta trasera, se fue. Y un vecino, amigo, lo vio y se percató de lo que estaba pasando y tal, porque vio ahí el jaleo que estaban montando y con un camión lo desplazó hasta Fitero. Mientras tanto, bueno, mi abuela al despedirse les dijo que iban a ir a buscarles, que se entretendrían por la casa, tal, y bueno, y ahí se quedó mi padre en la puerta con 7 años, viéndole irse a mi abuelo y esperando a que llegaran a buscarle, ¿no? Entonces se fue y hasta ahí sabíamos, o sea, en principio ya, pues ni la familia ni nadie sabía más que se había ido, nadie sabía dónde, bueno. Bein diktadorea hiltzen denean. Una vez muerto el dictador, es cuando las familias comienzan a hacer público lo ocurrido. Es en ese momento cuando para muchas familias comienzan unos procesos muy especiales. En algunos casos era conocido dónde estaban enterrados sus familiares, pero en otros muchos no era así y obligó a las familias a investigar lo ocurrido. En algunos casos, esas investigaciones duran años. Aritu dira investigazio lanetan jakin ahal izateko haien senitartekoekin zer gertatu zen. De la familia de mi abuela, vamos, nadie supo nada hasta octubre, que llegó la noticia a la Pitillas, no a ellos, sino debió llegar a la parroquia diciendo que le habían matado en tierras de Soria, en tierras de San Pedro Manrique. Le han matado. Le han matado, eso me están diciendo, que le han matado. Madre, eso es un responso de muerto, escuchó decir a Valentín. Y Urbano rompió a llorar. El grupo giró la vista a la izquierda y se deshizo sin prisas, apagando las luces. Juliana, abre, soy Pablo. Su hermano, su cuñada Isidra y Micaela entraron los tres como una sola exhalación. Le han matado, le han matado. Subid arriba, dijo Pablo a los niños. No, tío, ya somos mayores, queremos saber qué ha pasado. Este libro que tengo entre mis manos se titula La vara de la libertad. Su autora es Isabel Goig. Isabel nació en Jaén en 1951 y es autora de varios libros. Cuando conoció la historia de Antonio Cabrero y sobre todo cuando conoció a Ander y Maite, decidió que esa historia había que contarla. Y es en este libro donde, de manera novelada, cuenta la historia de Antonio. Ander y Maite agradecen profundamente a Isabel el trabajo realizado. Ciertamente, es un excelente trabajo para conocer lo ocurrido.
Mi abuela siempre preguntaba, siempre intentaba, pero claro, en aquellos tiempos y sin medios, siendo viuda de fusilado, con 4 hijos, bueno, le hacían ir a la abuela con un brazalete blanco todo el día por el pueblo, tal, y luego a mi padre y a sus hermanos les hicieron la vida imposible en Pitillas, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, les pegaba el cura a la escuela, tal, y hasta tal punto que la abuela, pues, se fue del pueblo, ¿no? Nos cogió a todos y se fue del pueblo. Era una sensación muy ambivalente, ¿no? O sea, porque era buscar como una aguja en un pajar, porque la sierra es inmensa cuando la ves por primera vez y crees que es imposible llegar a nada, pero con mucha fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza. Lo empezamos a hablar entre el abuelo Valentín, Ander y yo. Omar estaba siempre de por medio y era como una necesidad de reparar algo, de reparar y demostrarle también, esto es lo mío, ¿no? A mi hijo parte de su historia de manera más clara. Y luego yo me acordaba mucho de la abuela Juniana siempre. Mi búsqueda de alguna manera estaba muy hilada a la parte de la abuela Juniana, a la parte que me habían contado de cómo había vivido, ¿no? Todo el tema, bueno, en mi familia ha habido una historia por causas diferentes, ¿no? También mi madre de viudedad temprana y de una historia dura, y entonces, y luego el tema de mujer. Para mí el tema de las mujeres en la República y en la represión posterior, pues bueno, siempre ha sido como algo muy vincular. Fuimos encontrando gente de esa zona, transmitiéndoles nuestra búsqueda de lo que había pasado, de lo que nosotros sabíamos y a ver lo que nos podían aportar. Y bueno, y ahí fuimos encontrando gente. Pues mi abuela decía que habían matado al alcalde de Pitillas, pues hay otros que decían que habían matado a un maestro y a otro. Entonces nos fue un poco, con unos datos de unos y otros, fuimos cuadrando que quienes fueron, pues eran ellos, ¿no? La primera vez que vinimos se nos escapaban, literalmente. En San Pedro Manrique perseguíamos a un hombre, decía, eso en Fuentebella, eso en Fuentebella, eso aquí no, eso en Fuentebella. O sea, no era de frente todo, ¿no? Era también hacer amistad previamente o acercarnos, contar unas cosas para poder preguntar otras, no era ir a saco, porque al principio no todo el mundo no conocía nada. Era como, no, eso no ha podido pasar aquí, eso no. Pues sí, porque tenemos este dato. Entonces íbamos sumando datos conforme íbamos avanzando en encontrarnos a gente diferente. Hasta que en un momento dado, pues tenían que hablarnos de algo, ¿no? Pero los primeros fueron la hija de un hombre que los refugió, por decir de alguna forma, los escondió en su corral. Hubo gente que nos empezó a contar cosas pequeñas, gente que no nos decía nada, ¿no? Y ahí estuvimos, dale que te pego, y ahora llamamos aquí, llamamos allá. Hombre, conseguimos todos los nombres del pueblo. Encontramos pistas que ya hablaban de lo mismo, porque al principio era todo muy disperso y luego al final pues ya hablaban de los mismos. Hay subidas y bajadas, hay oscilaciones, ¿no? Hay momentos en los que te parece que lo tienes que dejar porque no vas a encontrar nada, pero en nuestro caso pasaba muchas veces que igual, entre comillas, decidíamos dejarlo, descansar más bien, y automáticamente recibíamos un correo. O sea, un correo, pues conocemos personas que vieron al abuelo y os podemos contar, y entonces empezábamos a activar. Nosotros durante, sobre todo yo creo, los 6-7 primeros años, pues estábamos a las 3 de la mañana muchas veces en el ordenador revisando mapas, revisando correos, revisando apellidos, haciendo recopilación de todos los apellidos de los pueblos. Era algo que realmente no podías parar hasta que en un momento dado no estabas muy cansado. Hasta que conseguimos dar con una familia de una mujer que era, bueno, tenía 90 años cuando le conocimos, pero entonces pues era una cría. Y era pastora en la zona. Entonces esta pastora, nosotros ya habíamos oído hablar de que les ayudaban a los pastores, tal, ¿no? Pues entonces esta mujer les llevaba en su casa, le mandaban con las ovejas ahí al monte, y la mujer les dejaba la alforja que le ponía su madre con la comida,
se la dejaba colgada en una ventana de un corral porque los veía que andaban por ahí escondidos. No sabía quiénes eran, más que lo que había oído, que eran los rojos, qué tal, ¿no? Y ella les dejaba la merienda. Y entonces esa mujer, bueno, la encontramos y guardaba ese recuerdo y muchos más, ¿no? Nos entrevistamos con ella y, bueno, ella sabía todo lo que había pasado. Y un hermano suyo, pues también, también. Incluso el hermano, el día que les mataron, estaban en una finca al lado con su padre. Y es el que nos dijo las últimas palabras, que dijo mi abuelo, ¿no? Antes de que lo mataran allí, dijo que él estaba ya en la finca y le habían oído decir: no siento morir, sino que te dejo cuatro criaturas, ¿no? Tanto Antonio Cabrero como Valentín Llorente, huyendo de Navarra, llegan a la zona donde estamos actualmente. Esta es la zona de Tierras Altas de Soria, la zona de alrededor de San Pedro Manrique, concretamente la Sierra del Alcarama. Y concretamente estamos ahora mismo en el límite, en la muga, entre el despoblado de Fuentevella y el repoblado actualmente de Sarnago. Por entonces eran dos de los pueblos de la zona con habitantes, ¿no? Y en los cuales predominaba una economía principalmente ganadera, y de ahí el contacto de los dos navarros con los sorianos, porque no se hacía una transhumancia como la que se hacía en Extremadura tan grande, sino que se hacía unas pequeñas transhumancias y venta de ganado hacia toda la zona de la ribera del Ebro, ¿no? Hacia Cornago, Calahorra, etc., ¿no? Eso había hecho que tanto el alcalde, principalmente Antonio Cabrero, tuviera relación con gente de esta zona, y más por el nacimiento del padre Valentín Llorente en Valdemadera, que es otro de los actualmente despoblados de esta zona, vinieran los dos hacia acá y se encontraran por el camino. Bueno, pues en la zona aquí donde estamos se ve ahí al fondo la última población de La Rioja aquí, que muga con Soria, que es Cornago. Entonces, bueno, lo que sabemos por los testimonios es que mi abuelo, un vecino lo trasladó desde Pitillas con un camión hasta Citero. Mi abuelo venía con un destino que era Crijos, donde conocía a unos pastores, y entonces suponemos que de Citero se vino a Cornago. Por Cornago tenemos testimonio de qué pasó, porque sabemos de unas casas que pidió agua antes de adentrarse en el monte. Y por este barranco que vemos aquí abajo era entonces el camino que unía todos estos pueblos de Soria de Tierras Altas con La Rioja, que era un poco donde más vidilla había, aparte de la otra zona de atrás de San Pedro Manrique. Pero normalmente en este barranco pues era como la autopista para ellos. Nos aseguran que por aquí pasaban cerca de 60.000 ovejas diarias para arriba, para abajo, de diferentes corrales y tal. Por aquí la gente de los pueblos bajaba a comprar a La Rioja y a vender su queso y su miel, y subían con otras verduras y otras cosas. Entonces, bueno, este es en el corredor en el que entraron. Aquí se juntó con el maestro, con Valentín Llorente, que era de Valdemadera y de Igea, fue maestro de Citero,
y en ese tiempo estaba también huido, como él. En las mismas circunstancias, él ya llevaba unos días escondido por aquí, por el monte. En algún momento en este camino se encontraron y ya mi abuelo tenía el planteamiento de ir a Crijos y ya caminaron juntos y pasaron los 40 días que estuvieron en la sierra, ya los pasaron juntos en Crijos, en Fuentevella. Estábamos seguros de que lo íbamos a encontrar. Yo estaba prácticamente segura y además, bueno, pues queda un poco raro decirlo aquí, esto ya veremos, pero ya te digo, el nacimiento de Omar nos llevó a unas situaciones muy curiosas. A mí me daba fuerza para seguir adelante. Nos hablaban en general de los huidos, pero fuimos localizando y al final sí que localizamos en dos pueblos, que es donde permanecieron los 40 días. Y bueno, conseguimos entrevistarnos con la hija del dueño del corral donde estaban escondidos y así, ¿no? Y de ahí ya pues nos fueron comentando poco a poco, con muchos miedos y así, pues fuimos sacando pues lo que pasó. Llegamos a hacer como asociaciones, pues este será hermano, ya te metes un poco en una locura, que es que te sales un poco de la realidad. O sea, pero es que haces miles de cábalas. Yo decía, ¿cómo te puedes meter tanto en una investigación que te cometes un montón de errores? Pero, venga, entonces esto será esto, lo otro. Claro, la gente más mayor, muy mayor, algunas se emocionaba muchísimo y no podía hablar, pero nos encontramos también a un hombre, que se lo pasó fatal porque no hablaba bien, porque le había dado un ictus, y se dedicaba a hacernos dibujos de dónde estaban, porque él decía que él los había visto, él sabía dónde estaban enterrados, bueno, enterrados, sí, ¿no? Entonces ese hombre se empeñó un montón, pero claro, no podía bajar, porque si no, se enfadaba, mandó a su hija a que bajara con nosotros, que era una pastora, pero se enfadaba porque no lo encontraba, pero claro, cuando llegas a la sierra debe estar absolutamente diferente hace aquellos años, no sé cuántos años, 80 o los que sean, ¿no? Y entonces andaban buscándoles y fueron allí al pueblo de Acrijos, falangistas y requetés, bueno, por ahí subía mucha gente, subían de la parte de Navarra y de la parte de Soria, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues buscando a los subidos y amenazando de que como tengáis a alguien escondido, ¿qué tal, no? Que iban a tomar represalias contra el pueblo, porque claro, había un rumor, eran unos pueblos pues, de 100 personas, o sea, muy pequeños, ¿no? Y entonces pues se corrió, les amenazaron y tal, y en el pueblo oeste, en Acrijos, hicieron una asamblea a los vecinos, los hombres, nos dijeron una asamblea de los hombres del pueblo, y para decidir qué hacían con ellos, ¿no? Porque claro, les habían pedido que los entregaran. Entonces había, claro, los que les habían apoyado y les escoltaban el cuartel del corral y tal, esta gente no quería entregarlos, claro, porque sabía que los iban a matar. Entonces, bueno, en la asamblea esta decidieron el decirles que salieran del pueblo, que salían del pueblo y que lo sentían, pero que no se podían quedar allí. Y entonces, pues estos salieron, se salieron del corral este y se fueron en dirección a la próxima población, que es Fuentevella, que es donde les mataron, a otro corral. Sin entrar en el pueblo, se hospedaron ahí en otro corral, y permanecieron ahí varios días escondidos también. Pero el rumor de que les habían echado de Acrijos, de que andaban en la sierra y tal, alertó a la gente de Fuentevella, y desde San Pedro Manrique nos dicen que le dieron orden al alcalde de Fuentevella de que juntara las escopetas que había en el pueblo y fueran a buscarlos donde estuvieran y que los mataran así directamente, ¿no? Entonces dijeron que, bueno, pues que si no les mataban ellos iban a empezar a matar a la gente del pueblo. Hicieron un simulacro de fusilamiento. Eso fue terrible. Subieron a los hombres a un cerro de por aquí y dispararon al aire. Y claro, las mujeres y los ancianos y los niños se volvieron locos subiendo, ¿no?, pensando que los habrían matado a todos, y ellos bajaban riéndose. Pero riéndose, y les dijeron, esto lo vamos a hacer de verdad si no nos entregáis a estos dos. Y algunos se negaron y cinco con el alcalde fueron, bueno, buscaron a un pastor de los que les ayudaba y con él, bueno, le hicieron decir dónde estaba el corral, dónde estaban escondidos y tal.
y subieron a la noche y dice que dispararon un tiro, tal, que estos se asomaron a la puerta y que los sacaron, les ataron las manos y los bajaron al barranco este, donde les mataron, a la huerta de una persona de Fuentebella, Sebastián Ortega, que tenía aquí una huerta y un chozo, que son estas casetas de piedra para guardar la herramienta. Entonces les bajaron a Tausa ahí y los dejaron ahí, parece que bastante rato. Parece ser decidiendo qué hacían con ellos, si los entregaban, si los mataban allí o qué. ¿Por qué hemos de matarlos nosotros? Porque somos los únicos que tenemos escopetas, no las hemos devuelto. Maldita sea mi vida. Y por eso tenemos que hacerlo nosotros. No alces la voz. Al otro lado está mi casa y nos pueden oír. ¿Acaso crees que no se van a enterar? Sí, pero después. Yo no voy. Tú vas. ¿Quién lo ordena? Yo. Y si no vas, te culparé igual. Iré, pero no dispararé ni un tiro, te lo advierto. Y desde hoy te olvides de quién soy y no me vuelvas a dirigir la palabra. Yo no soy un asesino. ¿Cuándo será? Preguntó uno de ellos. El día 3, a las 5 de la mañana, en la puerta de los corrales de la Era Alonso. Mejor vamos todos juntos. Nos vemos en las eras y después silencio absoluto. Nadie debe hablar de lo sucedido nunca, jamás. En un tiempo que los tuvieron ahí cerrados, ya al final sacaron a mi abuelo, lo mataron ahí en la huerta y seguido sacaron al maestro y le dispararon, pero el maestro se echó a correr y bajó barranco abajo, entonces le debieron de tirar. Y luego había un personaje en Cornago que se las daba de que él había sido el que la había rematado, tal, que si la habían cazado como un conejo y así, ¿no? Yo creo que la gente de aquí no superó esto nunca. Es más, cuando presentamos este libro, en esta novela, en Tudela, se me acercaron dos personas, un señor mayor y otro más joven. Y me dijo el mayor, yo soy el hijo de uno de los que disparó. Y el otro, el joven, dijo, y yo el nieto. Me alegro mucho que haya usted escrito esta novela, porque yo ya le he pedido muchas veces perdón a la familia. Datos que tenemos con nombres y apellidos o referencias muy claras, en la provincia de Soria asesinan y desaparecen a 586 personas. Hay lugares como las Matas de Lubia, ¿no? Donde hay fosas a lo largo de toda la carretera entre Soria y Almazán, por esa zona donde dicen que estuvieron matando todo un año. Hacen desaparecer y exterminan a maestros, a sindicalistas, cargos políticos, gente que se había pronunciado, que había pedido el voto para el Frente Popular o cualquiera de sus partidos, etc. Por otro lado, había huidos por eso, porque era una zona de relación económica y social bastante más directa que la que puede haber ahora, ¿no? Los accesos eran directos, eran más cortos que ahora y la gente pudo ir hacia aquí simplemente porque conocía a otras personas. Tampoco se sabía cuánto iba a durar esto, qué iba a pasar, no parecía que la parte del ejército que se había levantado fuera tan potente, ¿no? O tan grande, no se sabía mucho de la ayuda que podía tener de potencias del Eje, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la gente huye pues relativamente cerca, ¿no? Salvo cuando meses posteriores va avanzando la guerra y entonces ya tratan de coger el frente en Guadalajara, cosas así, ¿no? Quien baja del norte, yo creo que iban relativamente cerca a sitios conocidos donde pudieran estar tranquilos, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba. Encontramos media docena de personas, no más, de
de 85 o 90 años, que eran los que sabían realmente el sitio, ¿no? El sitio y lo que pasó, porque luego mucha otra gente lo sabía de oídas, pero claro, nos servían testimonios, pero lo que queríamos nosotros era no tanto que nos contaran historias, sino encontrar la fosa, ¿no? El interés final era eso, el saber dónde estaba la fosa, ¿no? Entonces, claro, ya una vez que vimos la sierra, se nos complicó. Porque un sitio abandonado, la gente mayor no podía acceder. Nos entrevistamos con esta señora que te digo, con la pastora ahí en Cornago, y bueno, al principio nos dijo, ¿a qué venís? Porque le dijo su hijo, dijo que vienen unos que quieren saber de lo que pasó en Fuentevella y tal. Y la mujer muy tensa, ¿no? ¿A qué venís? ¿A qué venís ahora? Antes teníais que haber venido a ayudarles y tal. Estaba un poco, claro, una mujer muy mayor ya, y se le revolvió todo. Y bueno, estuvimos allí, nos invitaron a comer, estuvimos comiendo con ellos en casa, hablando con los hijos más y eso, porque ella venía, escuchaba un poco, decía algo, se iba, tal, al cuarto, pues muy dolida, ¿no? La mujer, y porque se le volvió otra vez todo. Con que, bueno, estuvimos ahí, hicimos la entrevista, conseguimos un montón de datos y al día siguiente, ya nos, bueno, nosotros nos vinimos y al día siguiente nos llaman y nos dicen que la mujer se había levantado y había hecho, que se había levantado y sin decirle nada a nadie, había hecho un dibujo, un plano, aquí del monte, para que podríamos buscarlos, porque bueno, nos decía, antes teníais que haber venido, y bueno, ella ya nos contó que les dejaba la merienda, lo que les hicieron, bueno, pues la mujer muy dolida, ¿no?, en verdad. Y se levantó a la mañana siguiente y nos hizo este dibujo. Ella ya con su edad no podía bajar aquí, por estos montes, es evidente, entonces dibujó este plano para que sus hijos nos lo hicieran llegar por si nos valía para localizar la fosa. Seguidamente su hermano, también en otra población de La Rioja, nos hizo un dibujo similar, más completo, más de, en vez de todo el paisaje grande, más centrado en lo que era la huerta de Sebastián Ortega, donde les fusilaron, y la zona donde él situaba la fosa. Él nos hace un rectángulo aquí al lado de la huerta, entre la huerta y el barranco, y nos dice, aquí están. Él lo pone claro que aquí están. Y siempre nos ha insistido que aquí están, allá no están, tal. Entonces, pues todos los movimientos que hemos hecho ha sido a acabar esa zona, registrar esa zona con pocos medios, no se puede meter maquinaria. Hasi zirenean ona etortzen zuloa egitera, ba ni ez nintzen etortzen, baina ja 8 urte. Cuando comenzaron a venir a cavar, yo no venía. Pero una vez con 8 años vine. Aita me decía que no bajase, que el camino era difícil, pero yo me empeciné y al final bajé. Bidea saia zelako eta, baina ni enpeñatu nintzen, azkenean jaitsi ginen ta jaisten. No hablé en toda la bajada, pero al llegar al final les dije que lo sentía mucho. Pero que no iba a volver a bajar. Era pequeño. Comenzamos hace 17 años, unos grupos de Tafalla y de otros pueblos. Yo vine pues 4 o 5 veces con otros compañeros, fundamentalmente con gente de Tafalla y algunos historiadores, sí, y también con gente de Soria. Y pues llenos de ilusión lo veíamos posible, teníamos mapas y el sitio era conocido, sabíamos que había una huerta, al lado había un río y bueno, nuestro trabajo era ayudar, hacer el agujero y bueno, pues quitábamos las piedras de una en una porque el lugar está lleno de piedras y que no son pequeñas, vamos, que son muy grandes las piedras. Esen txikia, baizik eta zorien oso harri haundiak. Era todo como acabar, ¿eh? acabar. Íbamos y veníamos y lo vamos a buscar. Y yo creo que también la intensidad con que nosotros contábamos la historia era un poco contagiosa. Yo tengo un poco esa impresión.
Pues claro, a la vez de conseguir datos, nosotros intentábamos que alguien nos echaría un cable o que alguien diría algo, ¿no? Algún ayuntamiento, alguno que ayudaría o algo, ¿no? Y no conseguí, eso no conseguíamos. Bueno, ya conseguimos eso en la revista de Sarnago, de una población que hay ahí, que hay una asociación de amigos del pueblo y tal. Conseguimos meter la búsqueda y bueno, y eso ya empezó a funcionar, se empezó a socializar un poco, ¿no? Todo el mundo sabía lo de los fusilados y tal. Y nos fueron llegando más gente que quería hablar y bueno, ahí fuimos recopilando toda la información menos la del sitio en concreto. Y con otra gente también es cierto que hemos sido como cansinos, pero no en el mal sentido, cansinos. A mí me parece que hemos contagiado esa necesidad. Yo creo que la gente que venía no buscaba al abuelo, buscaba la reparación, buscaba la justicia y buscaba a muchos abuelos a la vez. Empezamos a quitar piedras con la azada, sí, y hacíamos el agujero y después nos metíamos dentro. Y luego, pues eso, quitábamos las piedras de una en una, así, de una en una, y íbamos abriendo camino, quitando matas, malas hierbas, bueno, pues así ya pues lo intentamos. Es una solidaridad tan incondicional, es la vivencia de amistad, de solidaridad, de búsqueda conjunta, de búsqueda de pueblo, por decir de alguna manera, ¿no? Muchas veces nos decían vuestro abuelo, que no era ni siquiera el mío, es el abuelo de todos, el abuelo de todas, ¿no? Mucho es agradecimiento y mucha fuerza, sobre todo mucha fuerza. Entonces, pues era un poco, nos quedamos un poco a veces perplejos, pero lo hacían además muy espontáneamente, no teníamos que hacer mucho esfuerzo para que vinieran. Llegó el momento que estábamos cavando y luego cuando volvimos al pueblo uno nos dijo, ha estado aquí uno que ha dicho que os ha visto cavando y que estabais cavando mal, que no es ahí, que es al otro lado. O sea, ya sabes, imagínate, ¿no? Después de 30 veces que hemos estado ahí cavando por aquí, por allá, viendo la tierra, donde será, hasta que ya con unos dibujos nos señalaban un peñón que hay, pues a la altura del peñón, abajo, entre el barranco, entre la huerta, ya fuimos como pensando que íbamos, ¿no? Ya al sitio. Y cavamos, bueno, hicimos unos agujeros que, bueno, por aquí verás luego si eso en las fotos. Eran unos pedrugueros, pues inmensos, ¿no? Entonces, en todo este pedruguero había una parte que es lo que nos decían, que habían hecho como una fosa de piedras, con piedras, para que no hurgaría los animales y tal, cuando les enterraron, ¿no? Entonces, en un cantarral de estos que les llaman así, a la orilla de las fincas, pues había una parte que coincidía un poco con todo y que tenía un poco más forma de, era más que un montón, parecía que estaba puesto, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya localizado ese sitio, empezamos a ir fines de semana ahí a cavar. Nos pegábamos unas cavadas ahí impresionantes, porque todo un terreno todo de piedras y así. Y es que el que nos daba los datos decía, aunque encontréis piedras, es ahí, porque los taparon con muchas piedras, nos insistía eso, ir sacándolas, que es ahí y tal. Y claro, pues nosotros, pues, ¿qué íbamos a hacer? Pues a sacarlas. Valentín murió muy tranquilo, muy satisfecho, se emocionaba durante los tres últimos años, cada vez que íbamos y veníamos se emocionaba, le contábamos y revivía y vivía, y yo pienso que tenía cerquísima a su padre, a su historia y a su familia, y nos ha dejado como el placer de hacer una reconstrucción familiar. A mí me ha dejado muy satisfecha, falta haberlo encontrado. O sea, era casi, nos costó muchísimo decirlo, lo dejamos hasta aquí, nos costó mucho. Es más, hay veces que yo pienso, a veces me viene, bueno, igual mi hijo, vete a saber, nunca se sabe. Quiero decir, nunca se sabe, nos coge la batuta, ¿no? Hemos sentido al abuelo y al maestro,
O sea, había veces que era como decir, no puede ser. De tanto buscar, de tanto mapa, de tanta foto, de tanto testimonio, hubo un momento que era casi como que vivían con nosotros. No sé, esto es un poco difícil de explicar, pero... Y entonces es una sensación de os hemos buscado hasta el final, no os hemos olvidado, no os vamos a olvidar. Y luego vuestros hijos y vuestras hijas en este momento están muy satisfechos, conocen una historia que no conocían. Pues los 40 días que estuvieron hasta que les asesinaron, ¿no? Supimos dónde habían estado, con qué gentes, quién les había ayudado, quién no. Bueno, pues recuperamos un poco esos días que eran los que le faltaban a la familia, porque bueno, la familia ya en un momento pues ya llegaron las noticias y aunque no había aparecido, pues todo el mundo sabía que había muerto, ¿no? Para la familia en general ha sido un consuelo, ¿no? Pues ten en cuenta que la familia de mi padre, desde críos en el exilio, en Francia, se han criado allí, ha sido una familia dividida, siempre la historia del padre... Mi padre igual ha vivido aquí y ha estado más presente con esto, ¿no? Pero claro, sus hermanos también estaban allá y estaban allá por esta razón. Lo que cerró fue que conseguimos que Aranzadi bajara. Que es como... Ya no somos nosotros los que paramos o no paramos. O sea, es un poco un alivio, porque yo creo que si no, no hubiéramos podido parar. Si alguien ajeno, ¿no? Profesional, no nos dice... Esto es muy difícil, es prácticamente imposible y no hacemos todo ese recorrido que tiene su parte agotadora, yo tengo dudas de que hubiéramos podido parar. Lo que queríamos era cogerlos y traerlos y llevarlos a su sitio, llevárnoslos, a los dos, además, nos daba igual. Ese era como el cierre verdadero, ¿no? Llevarlos a su tierra. Queda sin duda un poco de rabia, sobre todo de no haber podido encontrar los huesos, ¿no? Sobre todo, ya no tanto por mí, que también, pero pues por haber podido entregarle a mi padre, ¿no? Que siempre había estado con esto, y haberle podido decir, pues ya hemos encontrado, pues aquí está, y bueno, esclarecer y tal. No pudo ser eso, y bueno, por otro lado hemos aprendido que hay gente en todos los sitios, con la que se puede contar, porque eso, lo que te decía antes, llegar a Soria preguntando por dos fusilados del 36 en una población rural y tal, pues era una cosa complicada, ¿no?, sin conocer a nadie. Y ahora están ahí, tantos años después, todos rojos, colocando banderas y cantando canciones de entonces. Todo esto que están haciendo les gustaría mucho a esos dos huidos, huidos y muertos, venir a morir a este rincón perdido, aunque cualquier lugar es malo para morir tan joven, tan padre. Si hubieran ido hacia el norte, hacia Francia, quién sabe, allí se salvaron muchos, de mala manera, pero siguieron viviendo. Tantos muertos, Dios mío, tantos muertos. Miles y miles, lo sé, muchas veces mis sobrinos, tratando de consolarme, me lo recuerdan. Miles y miles de familias sufriendo por los hijos perdidos. Yo he sufrido siempre por mis dos huidos, sobre todo por uno, y así. El dolor de unos se juntó con el dolor de otros y todo el país quedó sumido en un gran dolor que todavía hoy no se ha ido, porque los muertos siguen estando en las cunetas y nadie queda ya que pueda decir qué cuneta corresponde a cada muerto. Solo las referencias de este o aquel que yo oyó contar al abuelo, al padre o al tío. Socialmente se ha transmitido que lo que pasó ya da igual, se está transmitiendo en este momento en un sector... muy amplio de la sociedad, que volver al pasado no sirve de nada, y yo creo que no hay una cultura ni de memoria, ni de reparación, ni de dignidad. Yo creo que eso procuró zanjarse hace muchos años y que ha tenido su efecto. Y luego me parece que tiene que ver con vencedores y vencidos. Yo creo que consiguieron lo que quisieron. Esto es lo que me preocupa. A mí me produce mucha tristeza. En las familias nuestras no, pero socialmente lo han conseguido, porque han conseguido que se mueran las personas que directamente tenían ese derecho, más todavía que nosotros. Y lo han conseguido y lo han hecho muy bien. A la memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente, maestro de Igea, Rioja, asesinados en la Sierra de Alcarama.